Oigan, el otro día les dije que les iba a enseñar cómo hacer ramen de forma diferente y ahorita lo vamos a hacer. Voy a poner este paquete en el agua hirviendo. Vamos a usar mayonesa, leche y mantequilla. Y le vamos a poner también la verdurita. Cuando ya esté así un poquito suelto, le dan 2 minutos más y ya, que no esté muy cocido. Después tomando un pedacito de mantequilla y lo ponemos en el sartén. Luego, con un colador, mejor que yo, que tengan dos manos mejor. Lo pasan al sartén. Y le van a poner el chilito. Ponemos un poquitito de mayonesa. Y un chorrito de leche. Si tienen así alguna especia, la pueden poner. Yo le puse ahorita un poquito. Y es como si fuera crema, ¿vieron? Con queso. Lo sirven y listo. Hola. Ay, hace frío. Good morning. Good night. Hace frío. Hoy sí fue día de chamarra, abrigo, mallas. Layers, layers, sí. Sí, porque la verdad es que estamos a 4 grados. Y en una hora o dos vamos a llegar a 2 grados. Y para la hora que lleguemos a nuestro destino ya vamos a estar a 2 grados. Uy, 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 hace mucho aire aquí. Esta calle la odio porque hace muchísimo aire. O sea, cuando hace frío, esta calle es lo peor. Porque odio todavía hace mucho más frío. Sí. Y pues, nada, vamos a un lugar muy padre. Me puse mi hoodie nuevo que vieron en el blog de hace unos días. Y yo mi chamarra, que van a ver todos los días hasta que ya no la puedo usar porque hace demasiado frío. Que va a ser muy pronto. ¿Escuchan mucho el viento? Hace mucho aire en esta calle. Mejor nos vemos luego. Pero aparte, tuvimos que transferir de autobús y nos bajamos y estaba la parada y decía, ¿cuánto tiempo para el siguiente autobús? 12 minutos. Y hace muchísimo frío, estábamos ahí como paletitas congeladas. Ahorita a ver si todavía encontramos. Creo que hoy es el día más frío. Del año. Del año, so far, no. De la semana. Sí, es muy frío. A partir de hoy, toda la semana va a ser mucho frío. O sea, tipo la mayor, la temperatura más alta va a ser 4 grados y va a llegar a menos 2, menos 3. No, eso significa que de verdad no voy a querer salir. Hace rato que sentí tanto frío esperando el bus, dije, oh my God, no, mejor que no voy a salir. Así que... van a ver vlogs en la casa. Ajá, eso iba a decir. Tejiendo. Que, díganos, va a ser como story time vlog, ¿saben? Para que hagamos el story time desde la casa. Ya tenemos un par de historias que queremos platicar con ustedes. Exacto, porque... ella tiene razón. Chua, chua.
como son como historias, ya saben, de... Aprende vos sola, venga. De, pero iba hablando por teléfono, ¿no? No. Ah, si no, aquí hay que al guxu. Ay, son historias como de corazón a corazón, ya saben. Siento que llevas la cámara sola hacia ti, perdón. Ay, no, pues es que... Pues es que te moviste. No. Si fuera solo para mí, iría yo así. Entonces les iba yo diciendo que... es cierto, ya. Luego venimos al café Bellagio. Bellagio. Disculpen, ¿dónde están? Oh, my God. Should be here, like somewhere here. Oh, my God, no vio nada. Yo tampoco. Estamos perdidas. No estábamos perdidas, estábamos a tres pasos, pero no la habíamos... Es que casi no es notorio. Es aquí ya. Me van a pensar que soy una reggaetonera. Ay, Gisela, ¿otra vez esa chamarra? Se me salió la de la frica. I'm sorry. No, oigan, les quería bloguear justo en estos momentos. Porque amamos esa canción. Tienen esa canción bien padre que nos gusta mucho. Me recuerda como a cuando tenía mi departamento sola. Y, y era una reggaetonera chaca. Y era una reggaetonera chaca, ¿no? No es cierto. No, porque esa canción estaba de moda y la ponían en todas las fiestas. Entonces, ya sabes. O sea, era muy padre, la verdad. Sí. Además, era como la canción favorita, irónicamente, o no irónicamente, de una amiga que, pues, es gay, obviamente. Y entonces, no sé, le gustaba esa canción, etc. Y ya no voy a decir más porque creo, además, que esa amiga ve los vlogs. No sé si todos, pero... Bueno, Lucer, si estás viendo esto, saludos. Oigan, pero cuando nos preguntan de la música mexicana, a mí no me gusta el reggaetón, pero esta no es que me guste, pero claro no que sí te gusta, a mí me encanta. No, no es que me guste y que yo lo tenga en mi computadora, pero no me disgusta, y si lo escucho sí es como que te pone así, te recuerda a México, a la fiesta y lo que sea. ¿Me estás juzgando porque la tengo en mi computadora? Así, prefiero este tipo de música que el reggaetón acá, perreo, de lo que así. Ya sé, yo también, la verdad. Déjelo, déjenlo. Pero está padre. Aparte de esa canción, es de las pocas que me sé de memoria en la vida. Oigan, ya me está creciendo muchísimo el cabello. No sé qué hacer, pero no me lo puedo cortar. Porque, hello, se perdería el propósito de que me siga creciendo. Pero bueno, no pasa nada. Están abriendo. Y es que llegamos muy temprano. No nos entramos y nos dijeron no a las 6. Y pensamos que querían decir que cerraban a las 6 y faltaban 20 minutos. Y dijo, no, no, es que abrimos hasta las 6. Ay, perdón. Sí, habíamos pensado que cerraban ya a las 6 y eran como 20 para las 6. Y dijimos, bueno, ok. Y dijimos, sí, rápido, denme 4 tacos y me los como rápido. Pero no, luego dijeron, no, no, abrimos a las 6, estamos en break. Y dijimos, claro que podemos esperar, muchachos. ¿Ah? ¿No chorizo? Ay, no tienen chorizo, yo quería una quesadilla de chorizo. Es que su menú en realidad es obvio muy reducido, porque venden aquí pues muy pocas cosas. Pero bueno, ya les vamos a platicar más de eso específicamente en el mundo a mordidas. Así que no se lo vayan a perder el próximo domingo en la noche por este canal. Suscríbanse si no lo han hecho para que puedan ver esos videos de carnitas en Corea, a ver qué tal. Miren, ese lugar se ve súper japonés, súper, súper japonés. Y dice Diana que cuando llegamos olía súper rico. Miren, ahí comimos. Aquí fue donde comimos. Carnitas, pura calidad, maciza, lengua, bueche, cuerito. ¿Y cómo escriben cuerito con Q, bebés? Y escriben bueche en lugar de buche. Ah, sí. Babies, babies, babies. Oye, pero aparte me encanta porque nosotros sabíamos que era por aquí, pero obviamente ni se ve casi el restaurante. Casi nos lo saltamos. O sea, estábamos literal en la esquina dos pasos hace rato, por eso dijimos, estamos perdidas. Ay, literal, dimos esos tres pasos y dijimos, ahí está. Ya está. Oh my God, back to the cold days. Ay, no. Oigan, pero... No es que seamos unas cerdas atascadas. Siempre. Pero nos comimos 8 cada quien. No, nos comimos 2 tacos cada quien. Pero... Foodie times. Por Dios. Me siento como si me hubiera comido 6 tacos. Yo también, te lo juro. O sea, me siento llena hasta aquí. Si no les importa... Bueno, no, no le voy a decir nada del video. Véanlo hasta que salga. Por Dios, qué llenación, lo juro. Ahora vamos a tener que caminar de aquí a la casa. Son 2 horas. Ya sé. ¡Ah, aparte hace mucho aire! ¿Me escuchan? En Slow Café, vamos. Vamos. Hemos tomado una decisión drástica el día de hoy.
mataremos el blog. Ah, no es cierto, ese es Casey. Nos iremos del metro. Sí, lo que pasa es que, ¿saben qué? Hace mucho frío y cuando veníamos para acá veníamos en autobús. Pero el señor era de esos que hay tanto tráfico que en cuanto hay 2 metros avanza súper rápido y se detiene. Y no sé por qué las dos tenemos mucha ansia. Entonces, esta escalera es eterna, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, ni modo, vámonos en metro hoy. ¿Qué pasa con mi cabello? Tengo el tinte como de viejito de cuando tiene todo levantado. If you had one shot, one opportunity to say everything you've ever wanted. Es definitivo, ya no puedo salir con una chamarra y abrigo. Mi chamarra de invierno es necesitada. Oigan, pero les iba a cantar el rap de Bang Bang Bang. Bang Bang Bang. El señor se nos cae viendo muy tierno, mírenlo. Este señor que iba ahí. Pero hay mucha gente viendo, me da pena mostrar mis pocos talentos en la calle. Digo, miren, ¿cómo se dice? Sí, sus... Mi falta de... ¿Para dónde es? Vaya. Y yo, vaya. Oigan, el opa de los tacos yo me lo llevaba a mi casa los domingos para que me hiciera desayunar, ¿eh? ¿Really? Sí. Pues que ella, yo le digo, oye, échale sal. ¿Por qué todos dicen Sports Complex? Ah, no, Gefa. No, Gefa, dice. Pues sí, bienvenidos está al metro. ¡Está llenísimo! De... Justo por eso no quería usar el metro. Es que es la hora godines, oigan. Esto la peor. Mi corazón. Hora para estar en el metro, son las 6:30 de la tarde. Bueno, ¿vámonos hasta el final o hasta adelante? No sé. Hasta adelante. De todos lugares, bien. Dirán ustedes que no está tan lleno en comparación con México, pero no estamos tan acostumbrados ya al metro, entonces... Además, 6:30 es la hora en que todos salen de trabajar. Pues nos vamos a sentar aquí a esperar a que se vaya. Normalmente cuando lo usamos es como en horas no godines. Ahora no pico, entonces sí. Pues obviamente va como con gente, pero no tan lleno. Y ahorita, aparte de todo esto, la gente que está esperando, obviamente falta toda la gente que ya viene en el tren. La señora es nuestra vida. Ahí viene vacío. Aquí no, en la siguiente fila, en la siguiente fila. Está bien, lo perdonamos al metro. Miren, acá está el lugar. Aquí viene el otro señor. Ahí voy yo. Porque hace mucho frío y todavía no llegamos a casa, obviamente. Muchas gracias por haber visto el vlog del día de hoy y por acompañarnos. Así es, esperamos que no les haya dictado mucho frío nada más de vernos. Muchas gracias por habernos acompañado a comer tacos el día de hoy. Y pues esperen ese video que sigue de el mundo mordidas. Y nos vemos en el siguiente vlog. Y que descansen. ¡Chao!